La Red Fronteriza por los Derechos Humanos urgió ayer al gobierno federal de los Estados Unidos para que libre a 25 estudiantes indocumentados que continúan bajo arresto en el Centro de Detenciones de Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en El Paso. Inicialmente, el grupo estuvo conformado por 34 personas, quienes se entregaron en un puerto de entrada internacional de Laredo, Texas, como protesta al no poder contar con documentos para su estancia legal en los Estados Unidos, pese a que han vivido en el país durante años, algunos incluso desde la infancia. La red asegura que los incidentes se pueden evitar si el Congreso de los Estados Unidos aprueba una reforma integral e inclusiva a las leyes de migración. Continúe con nuestra programación.